Sí. Tenemos el cloroformo. Voy para allá. ¿Qué pasa con esas dos personas? Se ve que este es un punto de entrega. Tengo que encontrar la manera de ponerme en contacto con él. No lo sé. Tranquila, no te pongas nerviosa. No te va a pasar nada. Necesito que colabores y me pases su teléfono. Espero que no me pase nada a mí. No te preocupes, estás a salvo. Gracias. ¿Hola? Hola. Soy amiga de una de tus clientas. Me gustaría comprarte algo. ¿Cuánto quieres? 200 pesos. Ándele pues. En 20 minutos te veo afuera de Derechos Humanos. Te confundiste de bolsa. Eso no es mío. Tú te confundiste de persona. Los refuerzos ya vienen en camino. Chicas, el consumo y abuso de drogas puede llevar a enfermedades, adicciones e incluso la muerte. Antes de consumir, pregúntate, ¿me hace bien esto? Soy la detective Guerra y ayudo a las mujeres a mantenerse alejadas del peligro. Bueno, ¿y de dónde se conocen? Pues fue amor a primera vista. Desde la primera vez que lo vi me enamoré. Aunque me pareció un poco antipático. Nos conocimos en un viaje. ¡Oiga! ¡Le he dicho que cuando estoy trabajando deje cerrada la puerta de la cocina! Una disculpa, esta gente ni sabe lo que hace. Continúa, por favor. Y bueno, apenas lo vi en el lobby del hotel y me enamoré. Fue amor a primera vista, aunque me pareció súper antipático. Ay, eso fue amor a primera vista. Apenas me viste y te enamoraste, amor. Sí, amor, sí. Discúlpenme un momento, por favor. Frida, ¿por qué huele a quemado? No me digas que quemaste la carne otra vez. No sirves para nada, de verdad. Oye, eso está muy raro, ¿no? Apúrate, por favor. Yo me alegro mucho de verlos juntos, tan felices. ¡Oiga! Usted no sirve para nada. ¡Trae algo con qué limpiar esto rápido! Discúlpenla, por favor. Qué vergüenza. Acabo de recordar que tengo un compromiso. No voy a poder firmar el contrato el día de hoy. Sí, en otra ocasión será. Ya nos tenemos que ir. Sí, no se preocupe, no pasa nada, yo entiendo. Cuando se pueda, firmamos el contrato, ¿ok? ¡Eres un inútil! No puedo creer que no me hayas enviado algo mejor. ¿Sabes qué? Te vas al cuarto de servicio. El otro día estaba ejercitándome en el parque. Cuando caí, un hombre se acercó a ayudarme. Al agarrar su mano, sentí una humedad extraña y luego empecé a marearme. Alertada por tus videos, me alejé como pude. Ese hombre puede llegar a secuestrar a otras mujeres. Tienes que detenerlo. Te atrapé, pervertido.